todos ustedes. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ojalá que el día de hoy podamos demostrar que se puede tener este tipo de reuniones, este tipo de convenciones aquí en la Ciudad de México, con responsabilidad, con cuidado, con el uso de cubrebocas y gente con alcohol, etc. Cuídense mucho para que esto pueda ser algo que necesitamos muchas veces. Yo estoy muy contento, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias. Una de las últimas veces que estuve acá, ahí está. Hace años, República del Salvador no tenía el Metrobús, era libre, ¿no? Iba hacia Pico Suárez. Entonces yo cuando venía aquí tenía la costumbre de salir por la calle de López, llegar a República del Salvador, dar a la izquierda y salir hasta Pico Suárez. Pero una de las últimas veces que vine acá, ya estaba el Metrobús. Entonces llegué a la esquina 50, pero se supone que ya no debe uno seguir pendiente, porque si caíste en el robot, ¿entiendes? Pero si entra el coche, porque hay estacionamientos a la mitad, entonces puede entrar un coche y meterse al estacionamiento, o salir del estacionamiento, llegar a la esquina y doblar. El caso es que no puede seguir. Y yo no lo sabía, así que salí de aquí, llegué a República del Salvador y me metí a República del Salvador con mi coche. Y avancé algo así como cuatro calles en mi coche, y de repente enfrente de mí estaba un señor con un chaleco amarillo de estos de tránsito, así de... Yo me frené y bajé la ventana y le dije, buenas noches oficial, ¿qué pasó? Me dijo, ¿cómo que pasó? ¿Viene usted en el carril del Metrobús? Le dije, ¿cómo? ¿Qué no es de coche también? ¡No! ¡Es un carril confinado del Metrobús! Oiga, le dije, es que yo he visto que se meten coches aquí, sí, van a los estacionamientos. Y salen del estacionamiento y pueden circular, pero se quitan. No pueden circular su coche. Uy, le digo, llevo cuatro calles aquí. No, todavía yo echándome la soga al cuello. Es que no, está prohibido. Sus documentos, por favor. Uy, le digo, ¿sabes qué? Es que hace mucho que no venía aquí al centro con coche. Y vine a un evento aquí en el Fan Center y vengo saliendo. ¿A qué vino el Fan Center? Ah, es que soy actor de doblaje. Entonces vine a un evento ahí con los fans. ¿Doblaje de quién? ¿Usted qué? ¿Usted se graba o qué? ¿O cómo? Ah, ¿ha visto Dragon Ball? Yo soy Goku. Entonces me dijo, no, en serio, de verdad. ¿Es María Castañeda? Sí, María Castañeda, sí. Pero sí, yo soy María Castañeda. Es que, ¿sabe qué? Es que está prohibido ese carril para los cuatro. Sí, yo lo sé, es la de realización. No, pero ¿cómo quería ver? Estacionese por aquí. No, mire, es que está prohibido meterse en la calle porque es un carril confinado. Sí, lo sé, discúlpeme. Levántame la información. No, pero es que tenemos que explicar, mire. Es que debemos tener cuidado porque puede haber un accidente. En el Metrobús tiene prioridad de paso. Sí. No, mire, todo va a quedar en una llamada de atención para que la próxima vez no vuelva a suceder. Por favor, le voy a pedir que me hagan una foto. Vaya a su casa, ¿no? Con mucho cuidado. Oh, sí, muchísimas gracias. No es la primera ni será la última vez seguramente que Goku me salva la noche. Lo cuento con un poco de vergüenza, pero con mucho cinismo también, la verdad. Soy muy afortunado hasta en eso. No se pueden imaginar lo que es esto. Hace 20 años terminó Dragon Ball GT. Y todavía estamos aquí. Generalmente una serie termina y se va. Y ya no regresa. Y Dragon Ball sí regresó con cosas nuevas. Y todavía tenemos para el año que entra, 2022, Dragon Ball Super Super Hero. Es de lo que merece. Yo tengo 25 años. 25 años dando la voz a Goku y no lo puedo creer porque no debería ser, pero aquí estamos todos. Permiso, por favor. Creo que esta película va a ser el inicio de lo que la gente llama
Dragon Ball Super 2, es decir, va a dar inicio a la nueva saga de Dragon Ball Super. Y les voy a comentar algo, digo, porque así sucedió con la batalla de los dioses, ¿se acuerdan? Sí. Era una película que llegó y luego llegó la resurrección de Freezer y de repente anunciaron Dragon Ball Super y arrancó con otra vez con esa voz historia y después llegó a donde llegó. Entonces por eso creo que esta película va a ser este arranque de esta nueva saga. No lo sé. Y no importa, ya sé que no importa que lo diga, que no sé o si sé, porque la gente nunca me cree de cualquier modo. Porque inmediatamente piensan, seguro ya sabe, pero firmó un contrato de confidencialidad y no nos puede decir. Pero no, no he firmado nada y no sé nada, así que estamos en las mismas. Ojalá que pronto se sepa más noticias de esta nueva película y ojalá que sea una película que le guste a todo el mundo y a ustedes, principalmente que son los fans. Porque es para ustedes, para quien se hace todo esto, para que sea una gran película el próximo año. Y bueno, gracias por aquí. Y a ustedes, de verdad, que los quiero. Gracias. Estamos aquí después de casi 2 años de este bicho, de este virus, de esta pandemia. Ya estoy vacunado, ya me puse las 2 inyecciones. Deben ser las 2 cosas más anti-Goku que he hecho este año. Ponerme 2 inyecciones. Yo me quiero imaginar a Goku vacunándose. Que llegue Vegeta y le diga, Kakaroto, tenemos que pelear contra el coronavirus. ¡Claro que sí! ¡Tenemos que vacunarnos! ¡Vacunas no, vacunas no! Muy superhéroe, pero no le gustan las vacunas. ¡El bien chillón! ¡El bien chillón!